estamos bien, digamos, tenemos números, hemos hecho encuestas. El trabajo nuestro, como lo pide Mario, es casa por casa. Creo que el 9 de agosto vamos a tener un alto porcentaje de los votos. ¿Qué es lo que dicen las encuestas ahora? Y hoy estamos 15-18 puntos arriba del segundo, digamos. ¿Quién sería el que le sigue en la encuesta? Y la última decimos, lo que pasa es que los otros candidatos están más o menos en un mismo puntaje, digamos. Que es una elección pareja, difícil. Sí, o sea, nosotros estamos adelante, digamos. Los otros candidatos son los que están por ahí más abajo, están parejos entre ellos. ¿Cuál sería el primer proyecto de encarar si llegara a la intendencia? Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer en Cholila es, bueno, más o menos lo que reflejó Mario hoy, que es arreglar todo lo que no está funcionando bien. Tenemos muchos problemas de gas, luz, cloaca, vivienda, así que nosotros vamos, el primer día de gobierno vamos a dedicarnos a que la gente que hoy por ahí no está bien, para que estén bien. Ese va a ser nuestro primer paso.